Liderazgo Juvenil pretende dar a conocer la gran problemática que hay cuando un joven se enfrenta a liderar una entidad. Este liderazgo pues, puede ser problemático, puede ser algo encontrado, puede ser ya designado, pero sí es común que esta persona tiene que ir adquiriendo ciertas capacidades. Cómo interactuar y diseñar un futuro o proponer políticas de juventud a la sociedad. Durante el Ágora, durante las mesas redondas, durante los talleres, pues se irán tratando diferentes temas y diferentes formaciones, así como experiencias en esas mesas redondas de los líderes a los que hemos invitado que participen, en el cual contarán su experiencia y contarán qué dificultades y qué capacitación han tenido que obtener para poder conseguir.